Os damos las gracias sobre todo a las familias que os encontráis aquí presentes. Hoy vais a recoger las llaves de vuestras viviendas. Quiero agradecer también el trabajo que ha realizado el equipo técnico, el equipo de profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales de esta unidad, porque sin duda para poder elegir a las mejores familias se tiene que hacer un trabajo y una selección y analizar ese compromiso entre las múltiples demandas, ¿no?, que tenemos de diferentes familias. La finalidad, ¿no?, el afán que tiene el Gobierno municipal dentro del Ayuntamiento de Cartagena es poder ayudar a las familias, a las personas que tienen mayores necesidades lo antes posible, y eso también conlleva el que tengáis una vivienda y que la cuidéis, que la disfrutéis y que la cuidéis, ¿no? Ahora hacemos entrega de 4 viviendas. Este año estamos reparando también e integrando al parque municipal de vivienda a las que tenemos en propiedad municipal otras 4 más que estamos arreglando. Estamos duplicando en este caso el presupuesto para adquirir nuevas viviendas, pero es cierto que todavía tenemos más demanda que la oferta que podemos realizar a las familias, ¿no? Esto lo pagan todos los cartageneros con el dinero de sus impuestos y les merecemos ese respeto para que sepan el cuidado que estamos haciendo de las viviendas y que se aprecie la labor social, pero también el compromiso de las familias. Están repartidas en diferentes barrios precisamente para que os podáis integrar, y lo que queremos aprovechar también, Mercedes y yo, en esta presentación es decirle también a todo aquel que nos escuche que en estos momentos se quiera acoger a la campaña de alquiler social, de alquiler seguro, o en estos momentos que tenga la vivienda sin habitar, ¿no?, y que quiera ponerla a disposición de cualquier entidad de servicios sociales, de entidad local o del ayuntamiento, que lo haga, porque además en esta legislatura y en este año en concreto hemos ordenado también una serie de ayudas para que aquel que quiera alquilar su vivienda a una persona que lo necesite, a una familia que lo necesite, o que la ponga en manos de una entidad social, se ahorre el IBI, y que nosotros, lógicamente, hacemos un seguro para que no tenga miedo por cualquier percance o desperfecto. Las 4 familias se han seleccionado entre 230 solicitudes que han sido admitidas, tuvimos más, 274, pero algunas no cumplían los requisitos, 230. Ahora mismo tenemos 13 viviendas con seguro de alquiler y queremos y aspiramos a que sean muchas más, porque la garantía la ponemos nosotros. En la actualidad, recordar que tenemos 46 viviendas municipales, 257 más añadidas de promoción pública son las que gestiona la comunidad autónoma de la región de Murcia en colaboración con el ayuntamiento. Y todos, la puerta primero de verdad es servicios sociales, ellos que me apoyan mucho, con Marola, Paco, Jorge, de todos, perdona que no nombre ninguno, perdona a todos de verdad. Y asociaciones como R, Verónica, Axem, Sepain, todos, y Caritas, lo agradezco de todos, yo me encanta este sitio de verdad, y lo agradezco a todo ese equipo de verdad de mi corazón, no este de la casa puede tocar una suerte, cada uno su suerte, y lo agradezco también, gracias a Dios y a vosotros, y el gran apoyo de todos. El año que viene mi hija va a graduar abogada. Es gran, merece a todos, y a hija de Cartagena. Ojalá también ayuda en Cartagena, como hace ahora, traducir, ayuda a asociaciones y todos. Y mis hijos saliendo adelante.